Bueno, nos encontramos aquí en el barrio de Los Dolores, un barrio emblemático de Alhama, donde viven muchos vecinos y donde han dado comienzo las obras de renovación de las redes de agua potable y saneamiento. Estas obras se encuentran dentro del proyecto de renovación de las redes de agua potable y saneamiento del municipio, de las cinco pedanías y de las zonas rurales. Y hay que recordar que hay un plan de inversiones de 27 millones de euros para renovar prácticamente el 100% de todas estas redes. Para ello se ha realizado un proyecto de 400.000 euros, y esta obra, como digo, comenzó la semana pasada y está previsto que se alargue durante los próximos meses y que para el final de enero o principios de febrero pueda estar terminada si todo va bien. La obra consiste en la renovación total de la red de agua potable con sus acometidas a las viviendas y comercio, y también la renovación de la red de saneamiento con la sustitución también de sus acometidas a todas las viviendas. También se van a instalar tomas de agua para bomberos, por si ocurriera algún accidente, que tuvieran fácil conectarse en estas redes, y finalmente el asfaltado de toda la calle en su anchura. También se está estudiando para instalar rejillas de pluviales nuevos para que no se genere ningún problema en esta calle. Como siempre, pues esperemos que todo vaya bien y que las molestias que se le causan a los vecinos sean las menores posibles, porque ellos van a ser los primeros que van a disfrutar esta nueva calle cuando esté totalmente terminada.